No le resultó fácil, pero Mozart consiguió colocarle al emperador José II de Habsburgo una ópera sobre criados y señores a las puertas de la Revolución Francesa. El libretista italiano Lorenzo da Ponte toma la obra del dramaturgo francés Beaumarchais y junto con el músico austriaco Mozart crea una de las óperas más espectaculares de la historia del género. Y además consigue que se estrene como ópera una historia que estaba prohibida como obra de teatro. En cualquier caso, tuvieron que meter algo de tijera, sobre todo en algunas alusiones políticas y sociales. A pesar de todo, se podría decir que parte de ese espíritu revolucionario pervive porque de alguna forma consiguen en la ópera burlar la censura. Sí, y de hecho, además de un operón con una música estupenda, es considerada como una crítica contra los vicios de la aristocracia. El argumento pues empieza cerca de Sevilla, en el palacio del conde de Almaviva, en el que hay dos criados, Susana y Fígaro, que están muy contentos porque se van a casar. En la víspera de su boda, el conde ha dado a sus criados, Susana y Fígaro, una estancia privilegiada en el palacio. Y mientras Susana se prueba su velo nupcial, Fígaro mide su nuevo cuarto para ver dónde pone la cama. Susana le dice a Fígaro que tanta generosidad del conde no es porque sí, es porque quiere tenerles cerca. Almaviva pretende recuperar el derecho de pernada que él mismo abolió en un alarde de modernidad. Pero ahora se ha arrepentido, y qué mejor que tenerlos cerca, de forma que cuando Fígaro se vaya, el señor pueda presentarse en la habitación. Fígaro monta en cólera y empieza a pensar un plan para descarrilar el proyecto de su señor. Si quieres bailar, condesito, dice, ya te pondré yo la música. Las bodas de Fígaro son en realidad la segunda parte del Barbero de Sevilla, donde Fígaro ayuda al conde a conseguir a su amada Rosina. De ahí que Fígaro piense que el cuarto tan bonito que le ha preparado el conde es en realidad un pago por los servicios prestados en el pasado. Pero ya hemos visto que nada más lejos de la realidad. En las bodas de Fígaro, la cándida Rosina es ya la condesa. Y lejos de ser una persona feliz por sentirse amada, ahora es una esposa que está sufriendo constantemente porque ve las infidelidades de su marido. Ese sufrimiento nos va a dar, qué paradoja, uno de los momentos más bellos de esta ópera, que es la cavatina del Por y Amor. La condesa le pide al amor que le devuelva a su marido, o si no, que la deje morir. La doliente condesa, pese a todo, no renuncia a su amor por el conde y decide pactar con los criados, Susana y Fígaro, para dar con el plan perfecto que haga que el conde quede en evidencia. Pretende hacerle quedar como un seductor de medio pelo, humillarle y así convencerle de que en realidad lo que debe hacer es volver con ella. Para echar a perder los planes del conde es fundamental la figura del paje Querubino, un joven ardoroso que además está trayendo de cabeza al señor del palacio porque de alguna forma le quita el papel de seductor. Además, todo esto va a dar lugar a escenas muy divertidas porque este personaje de Querubino se va a disfrazar en múltiples ocasiones de mujer, lo que es doblemente divertido porque el personaje de Querubino lo interpreta siempre una mezzosoprano. O sea que tenemos a una mujer haciendo un papel de hombre, pero le disfrazan de mujer. Para seducir a un hombre. Un poema. No está mal. A Querubino le gusta Susana, le gusta la condesa. En realidad,
Todas las mujeres del palacio, como él mismo confiesa. Pero al conde no le gusta nada que haya otro seductor entre las cuatro paredes de su palacio. Cherubino será importantísimo en la trama porque enfrentará al conde con su propio espejo, el de un seductor incorregible, aunque a Cherubino le justifique en parte su juventud y que, después de todo, cree estar enamorado. Sin embargo, para reconducir al aristócrata, va a hacer falta una larga serie de engaños, de mensajes, de citas cruzadas, que ocurrirá, como era el gusto de la época, en el mismo lugar y el mismo día. Aunque Las bodas de Fígaro pueda parecer una ópera simple, de enredo, lo cierto es que si uno afina el oído, puede casi escuchar el sonido de las barricadas de la Revolución Francesa. Por supuesto, por debajo de una música alucinante de conjunto que va desde el dúo hasta el sexteto. El final de la ópera no lo vamos a revelar, pero vaya, se llama Las bodas de Fígaro. No Las bodas del Conde.